actual. Yo tuve un caso espeluznante, documentado posteriormente, porque no, porque me llamó mucho la atención. De repente viene, me llama una persona, tenemos una charla, tengo una entrevista a ver qué pasa. Y era un tío fuertísimo, estos cachas que hacen mucho culturismo, y venía porque quería que yo le hiciera un trabajo, una hipnosis, venía con esta palabra, le hiciera una hipnosis para saber qué le había pasado el día, que le habían sacado sangre y se había caído desmayado y que había perdido la conciencia durante 2 días, aquí en Madrid. ¡Caramba! Es decir, que no supo, que salió de allí, después investigando y todo lo demás, no supo, estuvo perdido durante 2 días en Madrid y él quería averiguar qué le había pasado. Entonces empezamos a hacer un trabajo de campo para averiguar qué sucedía, y este hombre posiblemente de pequeño había tenido uno de estos mequetrefes, como se le llaman, ¿no? Y ha empezado a hacer culturismo para ser muy fuerte, y de repente un día le sacan un poquito de sangre, cosa que no le había pasado nunca, y toda su virilidad, todo su esquema se le cae abajo. ¿Cuál es la solución? Que dices, como bien dices tú, no acordarse de esto, olvidar totalmente lo que le pasó a partir de allí y a los 2 días recuperar la conciencia en Madrid.